y señores, ya se escribe la historia en el Daniel Villa Zapata. Juegan Atlético Bucaramanga y el Super Deportivo Cali en la exclusiva pantalla de Win Sport. Se va a cobrar, arranca el Cali, David Caicedo al área. ¡Gol! Fue en contra, me pregunto. ¡Gol! Señores, David Caicedo, Cali 1, Bucaramanga 0, Juan Felipe Cadavid de Win Sports Más. Sí, el gol es de Caicedo. La pelota nunca se desvía, más allá de que la alcanza a rozar el número 20, Kevin Aladesanemi. Esto es el fútbol. Sin hacer mucho en virtud ofensiva, el Deportivo Cali ya gana en condición de visitante. Pelota por el costado izquierdo. Germán Gutiérrez que la tiene. Dejando ahora para Henry Rojas. Corre lateral ex Junior. Al cierre llegaba, ganó Gutiérrez. Me encantó. Pase de la vida y gol. ¡Remata! David González salva. Intentó la personal. Germán Gutiérrez se salva el Cali de nuevo. Zapatazo de a la de Sandy. Sí, la experiencia de David. Nunca se precipitó, se puso bien, se ubicó bien. Seguramente no vio a nadie mejor posicionado y sacó un remate que pegó contra el pie izquierdo de David. Pero la clave en lo de David fue aguantar. Henry Rojas en el avance. El experimentado mediocampista va dejando a un hombre que tiene que gravitar más que John Freddy Pérez. Y va, Pérez, me gustó. ¡Sacude! David González, luego el travesaño. Señoras y señores, les pregunto, ¿sintieron el temblor? Temblor 7 en la escala de Richter. Ya viene para jugar entonces Lizarazo, que la revolea totalmente. Dejan atrás, va el equipo Leopardo. ¡Zapatazo de Homer! Muy bien, David González. Tenía su veneno, Juan. Esta jugada casi daña mi figura. Casi. Centro al área para David González. ¡Ay, David! ¡Hay falta sobre el arquero! Lo salvó la falta David González. Porque lo vi que salió como a cazar. Sí. Y no las cazó. Ni a las mariposas ni al balón. Ahora, no, mire que no hay reclamo de la gente de Bucaramanga. A ver, las manos, ¿no? Para mí no es falta. Ahora, sé que muchos al otro lado están diciendo, ahí el arquero es intocable. Eso es falso. Eso es cierto. Centro al área, cabezazo y rechazo. Uy, 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 se escapó a Ida. Digo, se escapó Caicedo. Va David, sigue David Caicedo. La van a liquidar. Pase a la derecha, Juan Camilo. Penal. Penal pita el árbitro. Salió aparatoso Cristian Vargas. Se llevó puesto Angulo. Penal para el Cali, que tiene oportunidad de liquidar el pleito. La verdad no nos da como para decir sí, sí o no. A ver. La toca Angulo primero, a ver si sí. Sí, con el codo en la pierna izquierda. ¿Cuánto tuvo que recorrer Angulo, mire? No, de arco a arco. Se va para Yenta. Sí. 95.5 metros, buena esa. ¡Apunten! ¡Fue gol! ¡Gol! ¡Sí, gol! 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 ¡Del Super Depor! Arquero para un lado, pelota para el otro. ¡Juan Felipe Cadavid! Arias, el entrenador, entendió lo que había que hacer. Lo gana bien el Deportivo Cali 2-0. Bucaramanga no aprovechó su momento de calentura, que fue tras el 1-0, donde generó unas buenas opciones de gol y en el segundo tiempo le faltaron ideas. Señoras y señores, se ha escrito la historia. Ganó el Super Depor. El Super Deportivo Cali 2-0. Le ganan al Bucaramanga en esta fecha 1.